¿Tiene algo que declarar? Eso nos decían siempre cuando pasábamos la frontera, bien andando en coche o en camión o lo que sea, cuando te paraban. ¿Y eso hasta qué año? Hasta el 93. Si me cuentan eso, yo pienso en las historias de mis tetonas, no pienso en las de mis padres. Un camión escocés acabó con 150 años de aduana en Irún. Pues la foto es el camión, un camión tráiler blanco, un DAF, con un señor que le saluda al policía y va con los papeles en la mano de trámite aduanero y él le dice pues que siga, que no hay que hacer ningún trámite aduanero. Pues mira, recuerdo que era las antiguas instalaciones de la frontera que estaban por la zona del peaje, donde están las luces del peaje. Era el día de Nochevieja y se acababa la aduana en Irún. Los camiones iban a pasar sin trámites aduaneros. Entonces, yo trabajaba en el Diario Vasco y me dice, tú que vives en Irún, acércate luego a las 12 de la noche a la frontera y vamos a hacer una foto y un pequeño reportaje con los primeros el primer camión que va a pasar sin trámite aduanero. Y me acerqué aquí, al puesto de Viriatú, y entonces esperé a que dieran las 12 y a las 12 y 5 apareció un camión blanco con un matrimonio de ingleses. Se pararon, se quedaron un poco sorprendidos porque yo estaba con una cámara de fotos y claro, yo empecé a hacer fotos con flash y nada, muy amables, bajaron, posaron, hicieron el signo de alegría y eso fue un poco lo que pasó. ¿Qué pasó el 1 de enero de 1993? Para Irún cambió muchísimo. Sí, porque yo soy de Irún y entonces he conocido la aduana toda la vida y bueno, y eso para la ciudad suponía un cambio muy fuerte de lo que había sido un modus vivendi de la gente a lo que iba a ser a partir de entonces, ¿no? Te chocaba porque pasabas el puente andando que no tenías que presentar nada y entonces se te hacía raro. Que no necesitábamos pasaporte
para circular por toda Europa, por los países comunitarios. Yo creo que fue un momento de inflexión, un momento de inflexión en la cual Irún reconduce nuevamente su ADN económico, socioeconómico, con motivo del impacto de la desaparición de las propias aduanas, bueno, de lo que era propiamente los cuatro pilares en los cuales se sustenta el tema de la libre circulación: personas, mercancías, que es la que más afectaba a Irún, y luego bienes y servicios, que lógicamente tuvo mucho menos incidencia en esta ciudad. Con una pérdida de empleos muy alta y en ese sentido, pues con la participación de toda la sociedad económica, cultural posiblemente menos, pero también de Irún y del entorno de la comarca, tanto de Hondarribia como de Hendaya, ¿no? Cambió que mucha gente perdió su trabajo. Cuando gente trabaja en agencias de transportes, agencias de aduana, con un volumen de más de 3.000 vehículos al día que tenían que despachar, ha pasado un volumen de 200. Nos fuimos 1.000 y pico personas a la calle. De la aduana vivía transporte, taxistas, los bares, todos los bares que había en el puente y por el centro, y el comercio. Irún ya se convirtió en una ciudad de paso, sin más. Y recuerdo claramente una reunión con el ministro que estaba en aquel momento, que nos decía, bueno, tenéis que asumir que la desaparición de las aduanas es como cuando una gasolinera está en una carretera y el ministerio decide que hace una variante, y esa gasolinera es una gasolinera privada y se queda ahí, pues, sin clientes. Pues algo parecido es el tema de las aduanas. Y hablando un poco desde la perspectiva, pues yo creo que más de 25 años después, yo creo que la crisis no fue tan intensa. Parecía que iba a ser mucho más grave de lo que realmente luego fue. Siempre es grave, y lo he dicho muchas veces, que haya una persona que se quede sin empleo cuando verdaderamente estaba ganando muy bien, ¿no? Tenía unos sueldos importantes, pero bueno, yo creo que no fue tanto como los agoreros estaban anunciando, ¿no? De hecho, si comparáramos en datos del año 92, el desempleo en la zona, en Irún, venía a representar, en Irún específicamente, aproximadamente un 19%. En aquel momento en el Estado estaban en un 24%, ¿no? Con lo cual yo creo que se atemperó mucho lo que fue esa crisis y sobre todo se recondujo. Pues fue muy duro. Gorra Sánchez denatek, denantzat. Pues sí, de la noche a la mañana, ya en casa. Eso es difícil de asimilar. Gure bakarratza da ez, komertzio bai, taxistat, tabernantzat, denantzat. Hoi diru asko mutzen zen, eta denantzat gorra zantzen. Bueno, urte batzuk oso gorra zen. Entonces la mayoría de la gente, pues al paro. ¿Tiene algo que declarar? Eso nos decían siempre cuando pasábamos la frontera, bien andando en coche o en camión o lo que sea, cuando te paraban. Ya te miraban con cara de que eres un delincuente, dímelo y tal, ¿no? Esa pregunta sí, ¿tiene algo que declarar? No. Ya tenían, me imagino, la profesionalidad de saber quién pasaba, quién no. Quien, si estaba más o menos nervioso, podía tener algo y le hacían una revisión del coche, ¿no? Pues beitzentzun, kotxea, bolsa, dena beitzentzun. Guardabesilla, kapo, kotxin tortzen maseak, iriketzen zuen kapo, su kotxetik ate, eta dena behitu, dena. Algo que declarar, y yo, mi intención era decir que no. Y mi marido decía, vamos a decir que sí, que tenemos una radio si nos preguntan. Menos mal que dijimos, porque que digamos una radio. Nos hicieron bajar del coche, nos sacaron lo habido y por haber de todos los sitios. Si habíamos comprado un pañuelo, si habíamos comprado, nos sacaron todo. O sea que tuvimos que pagar, como habíamos dicho que teníamos para declarar, no pagamos multa, pero nos hicieron la declaración, pues el radiocassette que paga de impuestos, tal, pues tienen que pagar tal cantidad que no me acuerdo. Lo que la gente de España iba a comprar a Francia fundamentalmente eran equipos de alta fidelidad, televisiones, equipos de esquí o de invierno, donde eran más baratos, tenían mejor calidad, etc.
que ocurría, tenían un precio valor superior a los 25.000 pesetas. Por lo tanto, en teoría, si te cogían, tenías que declarar ante el vista la cantidad y pagar los impuestos. Ah, y los pantalones Levi's. Pero eso era un poco también la frontera. Pues siempre la pasta, la mantequilla, la leche, los yogures, esas cosas. Yo creo que siempre, no sé, a Francia, la calidad, siempre, sobre todo los yogures. Pues se decía que los días que había partido de la selección española, uno de esos de Real Madrid y Barcelona, el tráfico de vehículos, de furgonetas que llevaban televisiones era mayor, porque se pensaba que era más fácil pasar el control. Dos personas pasaban todos los días con una bicicleta y un cubito de arena. La Guardia Civil les miraba del cubito de arena y decía, oye, ¿tú qué pasabas en la arena? No, yo pasaba bicicletas. En momentos puntuales, pues tenías que parar, enseñar la documentación y nada más, nada más. Para tener pasaporte, cuando no era tan quería, yo necesitaba para tener un pasaporte el permiso de mi padre. Y si me casaba, el permiso de mi marido. Yo, a mis hijos, para incluirles en mi pasaporte, que era mi pasaporte con los niños, mi marido me tuvo que dar permiso. Que eso parece hoy impensable, ¿verdad? Y no hace tantos años. Mi hijo nació en el 76, y mi hija en el 76 y mi hijo en el 74. Que no son hace tantos años, ¿verdad? A que eso... ¿eh? Pues realmente era un drama pasar la frontera, conllevaba generalmente colas, controles policiales. Las famosas operaciones filtro, en el que el paso era muy, muy lento y las colas llegaban hasta la ciudad de Irún, hasta casi Paseo Colón. Entonces, cuando la peseta estaba, digamos, a un precio mayor, pues éramos nosotros los que pasábamos fundamentalmente al otro lado, Iparralde, y era Iparralde, en función de la fluctuación del peso del franco, el que pasaba a donde nosotros. En la frontera como tal, está claro que enseguida nos dimos cuenta que allí no había nadie y que podíamos pasar a nuestro aire, que no había problemas, que nadie nos iba a pedir la documentación. Yo recuerdo una anécdota, y es cuando ya en el año 93 nos planteamos, bueno, habrá que conectar la comarca sabiendo que no tenemos fronteras, ¿no? Y una de las primeras iniciativas fue el promover una especie de bote, un barco, que cruzaba desde Hondarribia hasta Hendaya, ¿no? Bueno, las dificultades fueron muchas, puede parecer ilógico, pero en aquel momento, a pesar de que teníamos ya una libre circulación de las personas, generó muchas dudas de cara al propio gobernador civil de Guipúzcoa. Tendremos que poner guardia civil aquí para controlar. Pues porque decían, ¿y cómo controlamos? ¿Cómo controlamos si traen algo en un lado y en otro? ¿Habrá que poner puestos? Sí, las autoridades económicas se planteaban eso, ¿no? Y bueno, la verdad es que para nosotros era sorprendente, pero digamos, no estaba hecha todavía, a pesar de que estábamos ya en el año 93, no estaba hecha todavía esa Europa sin fronteras y esa relación fundamentalmente de carácter transfronterizo, ¿no? Yo también me acuerdo una vez, estaba en Viriato y de repente pasan Iron Maiden, el convoy del concierto de Iron Maiden, y iban repartiendo camisetas de Iron Maiden para que fuera, oh, pa, pum, y no tiene nada que ver, no es que hicieras la vista gorda, simplemente te daban. Ya tenían como una especie de peaje, como cuando pagas el peaje ya tenían una especie de cosa que iban dejando, cervezas, no te estoy hablando de cervezas, revistas, camisetas y demás. Yo me pregunto ahora, por ejemplo, los chavales de 25 años que no han conocido la frontera como la hemos conocido nosotros, ¿qué pueden pensar ellos ahora cuando pasan de un punto a otro sin ningún tipo de trámite de nada? ¿Qué pensarán de la frontera? Porque ellos no han vivido nada de esto. Lo que hemos vivido nosotros antes, lo que era la frontera, y lo que ven ellos, lo que es ahora. Digamos que no tiene que ver absolutamente nada. No han vivido, pues eso, la frontera, el río, o sea, el control que había de la Guardia Civil por el río, las garitas y todo eso. Por eso, cuando pasaban los emigrantes, todavía había un control, no era solamente la frontera, era todo el río. Y al otro lado pasaban y... Por eso se ahogaban, se encontraba gente pues que sabía, pues, que igual no sabía nadar o se intentaban pasar y ¡pum!
en el río Bof, madre mía, eso sí. Igual empezar a pasar en marea baja y tocar barro y, claro, o hundirse y, madre, sí. Ese control, ellos no, ahora conocen los controles de carretera, pero entonces eran controles de frontera. Deklaratzeko, hori zer deklaratzeko. Hori esaten zen muga pasatzeko edo hori zen galdetzen zen galdera? Pues no sabía, y eso hasta qué año, hasta el 93. Yo me lo imaginaba como más antiguo eso. Parece como, no sé, parece que me estás hablando de la prehistoria. No sé, ahora mismo se me haría rarísimo. Es la primera vez, ahora contigo, en la que me he puesto a pensar en eso. Pelikula bat izango ez bezala bizitzen, osea, imaginatzen dut, ez? Iruditzen zait, gauza bat hain urrutiko hain arrotza niretzako, ez? Horrela ibili behar izatea hemen, nire txondoan. Me cuentan eso, yo pienso en, en las historias de mis aitonas, no pienso en las de mis padres. Yo pienso en los años, pues, 40, 50, 60. No pienso en los años 80. Me imagino que habría que venir, enseñar el pasaporte, tendrías que pagar, ¿no? No lo sé. Si te digo la verdad, no lo sé. Justo nací 6 meses después de aquello, y además casi justo. Y entonces, como lo he vivido siempre así, tampoco me había planteado nunca cómo era antes, ¿no? Aquí me parece impensable hacer una frontera. Aquí tiene que justificatzekorik, berak nahi du A puntutik B puntura, berak ez du zertan zer justifikatzekorik, beraz, zer bat deklaratzeko, ez, libre naiz nahi dudan egiteko, ez, beraz, pues al final la libre circulación de personas, de mercancías, un poco de poder ir a trabajar yo como ciudadana europea a otro país de la Unión Europea sin necesidad de visa de trabajo, por ejemplo, o no necesitar declarar un portátil si cruzo la frontera, quiero decir, esa libertad de movimiento. Pues mi madre, pues como todas las madres, ¿no? Es mi protectora y se preocupa mucho por todo. Y yo, pues eso, yo los veranos, muchísimos días enteros a pasar el día en Daia, a la playa con mis amigas, siempre con las bicis. Y yo me acuerdo que estaba preparándome la bolsa para la playa y me viene mi madre y me dice, Sara, no te olvides de la tarjeta sanitaria europea. Y yo, ¿la tarjeta sanitaria europea? Digo, ¿pero que voy a Daia? Y me dice, pues por eso, que es Francia ya, y si te clavas algo en la playa o te da un desmayo por el sol, pues la tienes que tener. Y yo de ahí ya fui consciente y dije, claro, que es que yo paso a Daia con una tranquilidad, digo, venga, Daia, digo, pero Daia en realidad es Francia. Yo, claro, la tarjeta sanitaria, digo, bueno, sí, la cogía para irme, yo qué sé, con el cole de viaje de fin de estudios. Digo, pues claro, pues si nos íbamos a Ámsterdam, pero digo, ¿para Daia la tarjeta? Y me lo dijo y me acuerdo que me hizo mucha gracia. Nire etxetik bilatu ikusten da, pare-parean daukago. Nire etxea dago Irundik Nafarroarako karretera zarraren ondoan,
Eta justo hori daukagu etxeko atxazpian daukagu herribera, eta pasatzen da bertatik Bidasoi baia, dela muga Irun eta Biriatun artean, eta justo pare-parean daukagu Biriatu herria hor mendian goiko aldean, eta Biriatuko kanpaiak entzute ditugun ere etxetik. Tardoan, karo, guk ez ditugu Junkal, Elizako edo Behobiako kanpairik entzuten, guk ez ditugu Biriatukoak. Hain gertu daukazun zehose eta liberean garai horretan hain urruti egotea, ba, niretzako oso arraroa da. Karo, nire kuadriak esatu dute, nien ezela irundarra, esatu dute bat dela, hori, kanpaiak non entzitu dituzun, bertakoa zarela. Tardoan, bera entzat ni Biriatuko naiz. He estudiado en Iparralde, primero en Urruña, San Juan de Luz y demás. Mi hermana sí que me dice que no sé ni hablar castellano, que hablo mejor francés que castellano, ya que no sé ni hablar. Pero porque igual algunas palabras o algunas expresiones o nos salían la palabra en francés o, y en castellano, pues no sé, igual de pequeños nos costaba más o así, pero sí que... A ver, en general hablamos bien, obviamente, todos los idiomas, o sea, en castellano y en francés, pero pues sí que hay tendencia a burlarse. Igual si decíamos, no sé, por ejemplo, exprimirse, yo me exprimo muy bien, porque en francés es exprimé, y me dices que eres un limón, o sea, no expresar. Cosas así que palabras igual que en francés se dicen de tal forma y las adaptas un poco al castellano y pues no se dicen así, y pues vamos aprendiendo también. Je préfère ? Ah, Donosti. Ah oui, oui. Biarritz, j'aime pas du tout. Je suis beaucoup mieux à San Sebastián, à Parte Vieja et tout ça. Je suis bien mieux là-bas. Je me sens plus chez moi que sur Biarritz. Je me sens plus à l'aise à Donosti qu'à Biarritz. Pourquoi ? J'ai pas vraiment d'explication. Je suis mieux là-bas, je me sens mieux. Je me sens mieux sur San Sebastián qu'à Biarritz. Sans vraiment d'explication. Biarritz, j'aime pas le côté bourgeois, tout ce côté bourgeois de la ville, j'aime pas du tout. Et je trouve qu'à Saint-Sébastien, pour le coup, il y a aussi un côté bourgeois, mais on peut très bien trouver dans la vieille partie et tout ça, plein de choses abordables pour tout le monde. Et je pense que ça réunit les gens de pouvoir sortir et de pouvoir profiter de tout ce qu'il y a sur Saint-Sébastien. Es un sitio en Daia más tranquilo porque transmite mucha serenidad y encuentras todo muy limpio y es un ambiente como muy chulo en ese sentido, pero por otro lado, ya te digo, yo voy a la playa o a comer una buena paella, pero no me iría por ahí tampoco a tomar una copa porque no. Paella en Francia, en el casino de Hendaya. Una tradición, porque nos encanta la paella del casino. Te ponen embutido primero, ¿eh? Y después ya es la paella. Y sí, es curioso que vaya a Francia a comer paella, pero paella es verano y verano es Hendaya. Me la tomo enfrente de la playa y eso es maravilla. Los Aitonas me daban la propina en pesetas. Claro, yo tenía que cambiarlo a francos por si quería, como iba al cole a Francia, necesitaba francos, claro. Yo tenía una hucha de pesetas y una hucha de francos. Y para mí era un lío. O sea, yo era pequeño, o sea, no tenía que tendría. Pasó en el 2000-2002, ¿no? Yo tenía eso, tenía 7-8 años. Y claro, 7-8 años dices, pesetas, francos, ¿qué llevo yo a Irún? ¿O qué traigo yo a Hendaya? ¿O con qué compro el pan abajo? Pues al final no. A esa edad no, todavía no lo asimilabas. Y bueno,
Ahora con los euros pues es todo más fácil. Aparte que tienes otra edad y vas asimilando, no sé. En fait, bereziki izateko manera da, niri duritzen zait ulakoak direla, eta en fait, dena biziki edeja da, dena, oh, zera, que guai, pero ez da tekedak precioso, precioso, zinez dena, oh, nana, eta biziki taktiloak, zekin horretan biziki hain zukitzen dutenak, eta musu, eta zakitzer, eta oh, que guai, zakitzer, eta dena hola, eta behin dendan nintzen, eta galtza hori erosinan gainera, eta emaztea loriatu zen, ere galtzarekin, ake guai, preziosa, no seke, hola ibili zen, ezakitzen bat denbora, zarte, bo, lasa erosiko dut, ezkesa erosiko dut, eta miren bada gauza hori, bai dendetan, miren bai ere, izaten zateko maneran jendea biziki alaia iduritzen zait, holako gauzen zait, eta ezakiz errezplean zerbait ongi dela jateko, be ez da ongi da oso oso ongi, eta hor dira kristona zela, eta ezakiz zer, eta badakiz zer. Eta hori bai, hori nik oso komikoa asumatzen dut. Por ejemplo, un día estaba aparcando aquí en Irún y sin darme cuenta, bueno, metí en un sitio que había personas esperando para meterse. Y empezó a chillar, a echarme la bronca, y yo, no, soy désolé, soy francés, parlo pas español. No hablo español, lo siento. Y me dice loco y me bajé el coche y ya está. Dime lo que quieras porque no te entiendo. De esas unas cuantas ya han habido. Lo mismo, por ejemplo, en Endaya, si voy, yo que sé, a la playa y que te empiezan a dar la chapa a algún tema que no te interesa, pues te haces loco. No, yo es que soy español, no. Je ne parle pas français, es igual. Y yo, por ejemplo, de fiesta o si estás con gente hablando con un grupo de gente por ejemplo, de franceses y no tienes muchas ganas de enrollarte con ellos, va, pues les das la raya. No, es que yo eso no hablo francés, je ne parle pas français. Pero a la vez después de estar escuchando hablar de ti y cuando ahí piensan que no lees esto, que ya no les entiendes, está guay escucharles cuando se creen que están ahí en confianza, ¿no? Que no les entiendes. Eso tiene su puntillo. Yo ahora mismo estoy sacando el carnet de conducir en Endaya porque lo tengo que hacer en Endaya porque estoy empadronada aquí. Estas cosas sí que son diferentes. Lo primero yo creo que pensé en cuanto nos mudamos a Endaya fue diciendo ¿y esto cómo lo voy a gestionar? Bueno, pensando en sacarme el carnet. Es un proceso que tengo que hacer porque voy a ir, al final es un examen en francés, es vocabulario técnico que yo no controlaba. Pero bueno, la verdad que ha sido apuntarme y sí que estudiar y me lo saco y hablo con el profesor como puedo, a veces os digo que sí, aunque no he entendido, pero al fin y al cabo lo que es el tema de sacarme el carnet lo puedo hacer perfectamente, o sea que no ha sido un problema. Conozco a nadie de Endaya, no te sabría decir una persona. Ba, nik egia esan, Endaiokekin nire adineko jenderik ez dut ezagutzen esango nuke. Ez daukat, Hondarribiko jendea, bai, Endaiakoa egia esan ez? Ez, nik lagunik ez dut, Irunen ez. No conozco a nadie. Que me diga, yo he nacido en Endaya y soy de Endaya y... no. Bueno, por moi, je suis Endaye, j'ai vécu en Endai, j'ai grandi en Endai, j'ai tout fait en Endai, quoi. J'étais scolarisé en Endai, j'ai passé toute ma vie en Endaye. Claro, porque gente de... Yo sí que veo franceses que vienen los sábados, pero no hay ningún tipo de contacto, de sinergia, por decirlo de alguna manera. Me lo puedo creer, pero no al revés. Los de Endaya tienen más cercanía con los de Irún que los irundarras con los de Endaya. Por ejemplo, mi cuadrilla, que es de Irún, casi ninguno sabe francés. Pero mis amigos de Endaya sí que saben todos castellano, van a Irún de fiesta y tienen amigos de Irún.
Amigos franceses no. Amigos que viven en Hendaya, sí. Pero que son de Irún y pues por circunstancias familiares, económicas o lo que sea, viven en Hendaya. Lo único que falta es que la gente de Irún sepa más francés que la gente de Hendaya sepa... O sea, sabe más la gente de Hendaya español que la gente de Irún francés. Alors j'ai l'impression que oui, parce que je pense que c'est plus dur, que les Espagnols ont plus de mal à apprendre le français plutôt que les Français l'espagnol. Neri duritzen zait, indarra, iparraldekoek edo berdin ez guztiak, nik behintzat egiten dut, gehiago duritzen zait guk egiten dugula, egoaldekoek baino, agian denak ez daki frantsesez eta hola da, mehan gero ez dela indarrik egiten gu albezain erosu jartzeko. Gero agian trompatzen nahi ezen behinan. ¿Cómo me comunico? Me comunico con lo poquito que sé hablar y con gestos. Tampoco conozco especial mucha gente en Hendaya. Al final yo vengo con mi gente a Hendaya. Hay personas que conozco de aquí, pero en mi día a día cuando vengo es con gente mía, así que no, tampoco el francés lo uso mucho. Bueno, yo paso todos los días la frontera para hacer todo, la verdad que es que... pocas cosas hago en Hendaya, más que en verano sí que pues vas a la playa y tal, pero yo vivo en Hendaya un poco como si fuese un barrio, la verdad, es como un pueblo dormitorio para mí, digamos. Hendaya es la cama y Irún es el resto. Es que tienen unos horarios muy raros para quedar. Quedan a las 2 de la tarde cuando tú estás echando la siesta aquí en casa y al final tienes que moldar a ellos porque cenan a las 7:30, 8. Cenan muy pronto. C'est ça, c'est exactement ça en fait. Déjà les horaires sont différents. En eso sí que somos completamente diferentes. Claro que ellos al final tienen sus horarios y igual estén a las 6 o a las 7. Se despiertan antes, comen antes. Eso sí que es una cosa que choca. A las 12 del mediodía están comiendo. Entonces, si vas allá a cenar, pues igual llegas cuando ya está cerrada la cocina. Y pues tampoco... Iruzen zait, amajetan, kriston bizia bat dela Irunen, eta endaian, amajetan, lehiak guztiak etxak dira, jendea lo seguraski, eta ez da bat ere bizimodu bertina. Muchas veces se me hace tarde para ir a los sitios, entonces me tengo que acostumbrar a ir a la mañana siguiente o ya directamente pues cruzo la muga y voy a hacer lo que tenga que hacer al otro lado de la muga. Muchas veces a las 7 digo, ostras, la cena, ¿no? Y pues no. No, todo está cerrado. A mí me gusta mucho el lado francés, por eso voy mucho por ahí. La zona de la playa y todo eso me encanta. El Chateau d'Abadí y todo eso me encanta. Las calitas que tienen por ahí, eso me gusta. Irunen iria, fen, oso itxusia da. Ez bat ere maite. Inmoblea hundi horiek, ez da idio oso polita. Baina, atxigina da, baina ez da oso polita. Y la gente no son muy diferentes. Y se hace como eran, y se quita como eran, es que finqui, es que alto y se quita nute. La forma de. Pues desde incluso comprar el pan o cruzarte con alguien por la calle, es diferente. Y hasta por la forma del vestir. Yo creo que sí. Visten peor. A mí me gusta más cómo visten los iruneses. Viste ese estilo francés, eso yo lo he oído. Es como. No sé, no sabría cómo definirte el estilo. Estética a blanquitos, con pequitas y pijitos. No sé, sí que se nota distinto, como más bohemio igual los franceses y aquí más normales. Bueno, normales, claro, me refiero, para mí normal, para ellos eran ellos los normales y nosotros los raros y dirán, pues en Irún visten, yo qué sé, no sé. Y sus costumbres, al final no quedan para tomar algo.
muchas veces no salen de fiesta, prefieren estar a la noche pues, toda la cuadrilla, como dicen ellos, reunidos en una casa y hablar o jugar a juegos de mesa o cualquier cosa. Y, pues, hay algunos que sí que salen de fiesta, pero la mayoría de los franceses prefieren las noches, la soirée type, como dicen ellos. C'est vrai que du côté d'Hendaye, on est plus souvent à la maison, enfin les gens sont plus souvent à la maison et restent plus à la maison quand on fait une soirée ou comme ça, on reste plus chez quelqu'un. Déjà au niveau du coût, quand on va dans un bar, c'est plus cher, donc forcément on reste plus à la maison. Bueno, yo te digo que les veo todos los sábados por la noche, la gente joven, o sea, ahí se les ve de aquí a... Eso sí, ya te lo digo yo. Ben, moi, qu'est-ce que je fais à Irun? En général, bon, ben, déjà la fête, forcément, les bars sont ouverts plus tard, il y a plus d'ambiance. J'aime bien le mélange du fait que tout le monde est ensemble, les jeunes, les moins jeunes, cette culture-là de rester plus tard dehors. Ya cuando les oyes, dices, pero la manera de comportarse, por dónde están, viene muy, pues eso, por lo que decíamos, el tema del ocio. Hemen daukagun giroa, hegoaldeko giroa, igual parrandazalea gera, eta ez daukagu arazorik demostratzeko eta nahi duguna egiteko. Pues ahí en Hendaya está más limitado. Como en otros sitios de Europa, aquí es que salimos de una manera que tampoco yo sé si es muy normal, pero lo hacemos así. Entonces, como vienen aquí, pues eso es lo que digo, el tema de más salvajes, es como vienen aquí y dicen, ¡buah, esto es la leche! Y se les nota. Bah, disons qu'une bière de l'autre sur Irun, c'est 1,80€ en moyenne, et sur Hendaye, à la plage, on doit être autour de 3€, 3,20€. Donc, au final, il y a de la différence, quoi. C'est presque du simple au double. Donc, in a way, I should expect to see more changes, but if I think about it, I can't really think of any specific change that I've seen living either side of the border in terms of the border. So I think if anything, the borders are becoming now, are becoming more apparent again with the current crisis of refugees and migrants. We're beginning to see the borders taking on a new presence, where maybe at one time, 25 years ago, the idea was to erase borders, that borders wouldn't exist, but I don't think they've ever gone away. So I don't think the border itself has gone, and I think that if anything, they're reappearing. Hay gente que no ha conocido las fronteras, con lo cual imagino que no pueden interiorizar el cambio, ¿no? Los que lo hemos conocido lo apreciamos, pero claro, también vemos que es una cosa con cortapisas, ¿no? O sea, ahora asistimos al fenómeno de que, claro, pues las fronteras vuelven a avivarse, ¿no? Cuando hay algún fenómeno delicado, digamos, ¿no? Por decirlo genéricamente. Lo que habría que preguntarse es por qué algunos socios de la Unión Europea quieren irse de ella, ¿no? O sea, ¿qué se ha hecho mal o qué está pasando? ¿Qué ha fallado en esa construcción política? Para mi gusto es que esa construcción política se ha dejado en un segundo plano, ¿no? Se ha atendido a unas reglas económicas que no siempre atienden al ciudadano, sino más bien lo contrario, ¿verdad? Y en cambio lo que es la política en sí, pues no se ha cuidado. Y eso hace que... Vamos, a mí me gustaría que hubiera una conciencia europea mayor, pero creo que no se ponen los alicientes, ¿no? Para ello. I can only really speak for myself, but I think for myself I've always been aware that this is a border. I've never had the sense that there was a sameness, that there was a continuity, and I think that was really, it's really visible in the bridge over the river, as much as I'd like to think that it was all one country. Europa tendría que convencer a los ciudadanos europeos de que conviene estar en Europa. O sea, la pregunta es, ¿por qué no se está consiguiendo, no? I remember when I first came and went to sorting out my papers, and in Bayonne at the immigration service, and I went up to where the étranger, no? And I go to étranger and they say, no. But you're not a foreigner, you know? Vous n'êtes pas étranger. And I thought, oh gosh, well, what am I? So I'm not a foreigner. No, vous n'êtes pas étranger, vous êtes européenne. So, ah,
so I'm European. Europa hitza niretzako bastante abstraktua da. Osea, bai, vale, Europa batasunan gaude, baina ez dakit, osea, esan nahi dut, egiten bat zait pixka tarrotzaia Gasteiz, ba, imaginatu ze egiten zaidan janeri, ez dakit, Paris edo Londres edo, hain dik arrotzago egiten zait. Yo creo que se sigue pensando que todavía somos distintos, y no somos tan distintos. Sí, tenemos unas culturas que posiblemente sean muy diferentes en, de muchos siglos, y bueno, y eso todavía romperlo y que andemos juntos y sin problema, pues no es tan fácil, ¿no? Telefonía, por ejemplo, ¿no? O sea, pues estás en casa y es un rollo porque pierdes el operador y te cobraban un montón de repente, entonces te quedabas sin cobertura. Y esto solo hace muy poquito que se ha solucionado, ¿no? Porque, claro, la Unión Europea va despacio. An anecdote from being in the post office in Hyundai one day, and often there you would hear people speaking in Spanish and expecting to be spoken to in Spanish, and the people working in the post office would speak to them in French, and there's like this tension of, you know, that you're in Hyundai, you should speak French, and older people who had probably lived there, Spanish speakers who'd probably lived there many years, and saying, you know, well, when are you going to learn Spanish? One day a woman said to the, no, ¿cuándo vas a aprender castellano? And the worker in the French worker said, you know, ¿cómo? ¿Cómo? C'est vous, non? C'est quand est-ce que vous allez apprendre le français? Ça, c'est la France, on parle français. Uf, no, a mí vas a hablar en castellano porque, no, verás, viene la bici, es la beldur también a Cristian hace la pena. No, yo no sé francés. Muy poco. Esa es una de las cosas que, culpa mía también, ¿eh? Pero, por ejemplo, en el colegio y así, digo, jolín, tan fronterizo que somos, ¿no? Poco francés. Yo veo en general los coles de aquí. Porque antes el francés era una lengua que en las escuelas y en los institutos se enseñaba, y en la otra parte se enseñaba el castellano, y en los dos sitios se ha ido a por el inglés, como una lengua en la cual, bueno, pues te vas a poder entender en todo el mundo. People, like sometimes there'd be problems with people's dogs, like fighting each other, and there you saw people's attitude change if they thought you were Spanish or French. So if they were French people with a dog and say they got into a fight, not our dog with their dog, if they thought you were Spanish, they would be all like really cross with you and think that you were like not looking after your dog properly. And if you spoke to them in French, they calmed down. And like, it was a different conversation. So, so there's a, I think a lot of things happen on that walk between the bridges that show that there's still very much a frontier, and it's acted out in the way we speak to each other, the way we interact with our dogs, our animals. It's quite interesting. ¿Puede ser el idioma? No lo sé. Pero eso de que la frontera ha desaparecido y ya todos funcionamos, pues no lo veo tan claro. Un proceso tan largo como ha sido la separación fronteriza no desaparece ni en 10, ni en 15, ni en 25 años. En muchos casos respondemos a culturas diferentes, respondemos a modelos de funcionamiento diferente. Todavía existen los horarios, todavía existe nivel urbanístico, nivel de organización, todavía existe, pero yo creo que entre los dos lados somos más, digamos, se ha permeabilizado y nos hemos influido más nosotros, nos hemos modernizado más de lo que éramos antes, nuestra sociedad se ha modernizado mucho, a partir de los 80 nos hemos modernizado más y ellos, digamos, se han escaldunizado más, han cogido más de nuestra sociedad, han cogido más cosas de nosotros. Eran muy diferentes a nosotros. Cómo vestían, cómo eran, con sus mobilet, con sus peinados ya casi punkis. Eran muy diferentes a lo que éramos nosotros. Muy diferentes.
Ahora yo creo que ahora la gente joven es más parecida. Aquí no hay frontera. Hay frontera a veces cultural, hay frontera a veces idiomática, pero no un nivel, no puedes ver un nivel grande de separación entre las dos zonas, yo creo. Sí que la gente que vive a los dos lados es diferente, pero yo creo que cada vez más nos estamos un poco fusionando entre la gente, digamos, ¿no? Al final es una cultura diferente. Yo creo que es parte de lo que somos nosotros. Concretamente en Irún y concretamente en Hendaya, al estar tan cerquita, esa barrera o esa frontera está muy diluida. Podrían ser dos barrios diferentes de la misma ciudad. Yo no, al cruzar no se siente tampoco gran diferencia. No sé. Pasar Iparralde no tiene nada que ver con lo que era hace unos años, pero no solamente pasar Iparralde, probablemente pasar o irte a California, o irte a Noruega, o irte a cualquier parte. Creo que nuestra juventud está mucho más internacionalizada que la que vivía en los años de la frontera, el año 92, 93 o 94. Porque son chavales que han viajado, entonces saben lo que es una frontera en otros países, ¿no? Pero aquí yo creo que no, ni se lo imaginan. Piensan que Hendaya es un pueblo que está al lado de Irún y que se pasa sin ningún tipo de problema. Yo es que la frontera, porque dicen que es una frontera, pero yo como es que no la veo muy claramente la frontera. Física no, como había antes que había las garitas. Ahora está marcada pues por el mapa. Lo único que separa es el idioma y poco más. Por lo menos para mí, en mi caso, es algo, ya te digo, una extensión y no veo que haya ese enfrentamiento ni siento tanto esas diferencias. El euskera sí une. Yo no he tenido la suerte de aprenderlo en el cole, pero sí que une porque hay mucha gente, o sea, te puedes comunicar aquí con el euskera. Tanto en Hendaya, en San Juan de Luz o en Bayona, con el euskera te puedes comunicar tranquilamente con las personas mayores, con los chavales y con casi todo el mundo. Casi todo el mundo sabe euskera. Harremana mantentzen dugu baita hangoekin eta baita hemengoekin. Beraz, gaur egun be bai egia da WhatsAppen bitartez ala Facebooken bitartez, ba hitz egin dezakegu ba egunero edo ez dago egiazki ez dago distantzia nabaritzen, ez da distantzia nabaritzen. Nik uste egon ondo ongo litzakela, ba igual udalek zehoze antolatzea tarteka batez ere gaztetan, zen ikusteia helduetan markatua dagoen hori zailagoa dela ezabatzea, baina gazte jendean nik uste egin daitekela zehoze hori el truke bat egiteko nolabait aktibitateak eta elkarrekin jende ezagutzeko eta urtean zehar zerbait prestatu eta gero hortik gero zakitik ingerra da, nio lari nahi zen, baina hortik bostlea betera adibidez bi gira trukatu eta erakarsleak ez edo hori sinotzeko jakinez gero aurrak eta gazteak zinela horren edorkizuna. Zerretik ez jurketa eta ere anturatu bi eskolen artean. No se puede decir instituciones o lo que sea, comunes, no? Para esa socializar o lo que sea. Ikusiz hor deia lozen hasi direla, pixkanaka, hor gola konsortzioa horren daia Irun eta Hondarribia artean, beraz, bat dira jazaldiak Irun, Hendaya eta bat dira, deia hasia da, Hendaya eta Irunen arteko hagemen hori azkar zen, beraz, nire ustez, hemen dik amak urtera, hola segitzen mege da, askoz indartsuago bilakatuko da, eta gero agian zerretik ez, edo moi, j'ai l'impression que, ouais, moi, quand j'étais petit, quand j'étais scolarisé sur Hendaya, il y avait moins ce contact entre Irún et Hendaya. Et c'est vrai que maintenant, il y est de plus en plus. Donc, je pense que ça peut évoluer dans le bon sens. Ez dakit, azkenean hori, bale, bai, 25 urte gutxi dira, baina nik ez dut besterik ezagutu. Eta lehen esan dudana, nik uste eskolek ere ez dutela lan didaktiko hori egin erakusteko zer izan den hau. Azkenean hori, etxean entzundako historia aukabeak izkigu. Eta nire ustez hori gutxi da, ze nire ustez garrantzia berez eukiduna aduana erekitzonek, nahiko garrantzitsua da, behintzat pare bat klase, ez dut gehiago esaten, baina pare bat klase emateko gai honen inguruan eta Irunentzat ze suposatu duen, nire ustez garrantzitsua da. Distantzia, frontera, muga mentala, handiagoa da Donostiekin, Donibanekin baino edo beste Frantziako leku hauekin baino. Hor ez dago mugarik. Osa, nik berdin ikusten dut, osa, ez dut ikusten diferentzi bat
alde batetik beste, orduan, bai, badakit muga egon badagola, baina niretzako ez dago. Para mí ir a Hendaya es ir a casa, es estar en Irún, es una extensión de Irún y es algo que hago cada fin de semana, cada día, es algo para mí muy normal. Zene, bai, bizimotok, aski desberdinak dira, baina gero, gazte ikusiak bezala, ondak eta maite dugu, kilola maite dugu, beraz, bizimotok desberdinak dira, baina gero, behementuan, gazteak maite dutenak, edo horrek bazen gaitu. Precisamente la singularidad que tenemos, y a veces igual no la valoramos demasiado, y vivimos en un sitio que a mí me parece, o sea, muy rico. Tanto por mar, montaña y tal, por lo que decimos aquí, pues en Daya estamos al lado de Francia, pero es que es esto que está a cuántos metros. Y es una suerte.